El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Enrique Novoa, destacó el aumento de años y de dinero en este segundo pliego que les presenta el Grupo de Gobierno. Es muy significativo o incremento que hay de 18 millones de euros, porque que pasan de 90 millones a 108 millones de euros, y también o tempo, por supuesto, de 8 más 2 años, ahora a de 10 a 12 años. Y eso para nos no era criticable si efectivamente no se rebeixaran las contraprestaciones que a empresa adjudicataria lle ten que dar pues, o que o Concello de Ourense. También denunciaron que los servicios que se prestarán a los ciudadanos disminuyen considerablemente. Que se reduzca de todas esas frecuencias de limpieza en los barrios y sobre todo en las zonas residenciales en el perímetro rural. También reclamamos que, o también vemos que también este pliego igualmente reduce esa frecuencia en la recogida selectiva, reducese también a limpieza semanal, a limpieza no que son las zonas infantiles e xogues dos nenos, y elimínanse servicios 5 días dos 375 días que ten o ano, que no que era o pliego anterior aparecían y ahora no sabemos porque ya no se contan con él. E también hay temas importantes como desaparece también o tema da derratización e también o tema da desinfección. Queremos que son temas e parámetros importantes que para nada benefician a ciudad. Por otra parte, Enrique Novoa también valoró las declaraciones del presidente provincial de su partido, José Luis Baltar, y su intención de no presentarse a la reelección en el próximo Congreso. José Luis Baltar Bumar é o presidente da Diputación e o presidente provincial do noso partido. É que conta con noso apoio total. Desde logo, unha decisión desa só depende particularmente del, non do que él decida. Desde logo, foi unha persona que sabe que sempre contuvo noso apoio. Conta e vai seguir contando no que él decida. Por supuesto, como digo, é un tema moi personal. Desde logo, eu penso que hasta o Congreso Provincial él vai ser o noso presidente provincial. E si despois sigue querendo ser o noso presidente provincial, pues desde luego nos vamos a estar ahí.